apague ese incendio hacia la carne de la ciudad. Ya ahorita eso está sofocado de este lado. No hay posibilidades de propagación. Bueno, no, gracias a todos los que han participado, Guardia Nacional, Cuerpos de Bomberos Integrados, ha habido un mecanismo de cooperación inmediata. Ocurre que esto era una antigua hacienda, en los años 30 esto era hacienda. ¿No? La alcaldesa de Caracas, almiranta Carmen Meléndez, presente aquí al frente de las operaciones de combate de este incendio que ha, amenazado al Centro de la Diversidad Cultural, pero que por acción inmediata de las autoridades ha sido contenido. Prácticamente falta poco por ser extinguido. Alcaldesa, ¿qué nos cuenta? Así es, queda aproximadamente un 8% según los técnicos que venimos de allá a hablar con ellos personalmente. Y bueno, vimos aquí la Casa de la Diversidad Cultural que estuvo en peligro. Aquí está Benito, el jefe de la Casa de la Diversidad Cultural, y que ya todos los funcionarios actuaron eficientemente. Y mire, aquí está ya a un 92% de extinción.